Muy buenas biches y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la review de otra caja, pero no es la caja que siempre os traigo cada mes más o menos, que es la de Hypercrate, que siempre he estado subiendo hasta ahora, en las que, bueno, me ha venido el zombie ese de Minecraft, también el muñeco este de Darth Vader, ¿vale? Llevo los cascos, diréis, ¿por qué estás con los cascos si no tienes que oír nada y tienes la cámara que compraste? Bueno, el micrófono de la cámara no me gusta mucho y se oye un poco ruido de fondo, entonces tengo que tener los cascos para grabar, porque si alejo el micrófono y pongo los cascos, por ejemplo, encima de la mesa, pues lo que pasa es que se oye como de lejos y no me gusta, entonces los tengo que llevar puestos y sí, no queda tan bien. Pero bueno, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Intentar mirar a la cámara, que siempre me pasa lo mismo, y a ver si llegamos a 3.000 likes en este vídeo para que me envíen más cajas, porque esta es otra compañía que contactó conmigo queriendo que hiciera una review de su caja, y se llama Zbox, la caja, tiene un nombre bastante épico, y la compañía pues es Zabi, ¿no? Os voy a enseñar la caja porque está bastante chula, y me llegó el otro día, a ver si se ve bien, que enfoque la cámara, a ver, espera, como es de este color brillante, pues como que hace que brille todo a su alrededor como un agujero negro, bueno, a los agujeros negro no brillan, pero bueno, el caso es que aquí está la caja, vamos a abrirla a ver qué contiene y seguramente me lleve alguna sorpresa, pero antes de empezar quiero, uy, que esto se enfoca un poco raro, quiero enseñaros una cosa, y es que cuando me compré la cámara, como antes no tenía cámara, bueno, aparte del móvil que alguna vez he subido alguna review, pues tenía esto un poco todo soso, y ahí estáis viendo los pósters, ya los he enseñado en algún directo, pero bueno, hay gente que no los ha visto. Está el de Daryl, que es el de Walking Dead, joder, es que se enfoca ahí mi cara, me voy a tumbar ahí, el de Daryl de Walking Dead, unos de Minecraft, otros que son los de que me ha ido dando Hypercrate, igual que ese que está ahí, que es el hombre de la máscara ahí, y me he comprado unos que están muy chulos y como molan tanto, tengo el pelo este, tío, siempre me lo intento subir, pero como me pongo los cascos así, como, bueno, os voy a enseñar los cascos, mira, uy, tío, se me ha quedado la cámara, bueno, la sudadera de la crew, que no falte una review. Tengo que pasar la página donde me la compré porque no es muy cara, no es de ninguna marca así épica. Bueno, lo que os quería enseñar eran los pósters nuevos que me he pillado. A ver, con Android, que hoy la va a liar mucho, atentos, porque puede liarla demasiado. Estos son los pósters que me he pillado nuevos, ahí los estáis viendo. El de Transformers, que es una de mis sagas favoritas y me encanta. Esta es la última película, la de la era de la extinción. Y bueno, ahí puse mi gorra de Element, falsa, pero bueno. Ahí está la película que sale, ahora mismo se me han olvidado los nombres completamente de los robots, pero bueno, está bastante chula la película, os la recomiendo. Y aquí, sí, he cambiado mi póster de GTA V por este increíble póster, que es como una ventana, que se ve pues Nueva York, ahí está el Empire State. Y arriba, estáis viendo eso, se ve un poco mejor sin la cámara, porque como hay reflejos y eso, pues igual se ve ahí que hay como un sol, pero eso es la luz de mi habitación. Y bueno, estos son los pósters que me pillé, que están bastante chulos, sobre todo este es que me encantó. Y diréis, pero Marcos, ¿dónde está el de GTA V? ¿Le has tirado? No, no le he tirado. Y el de GTA V, pues está ahí, le he puesto al lado de la puerta. Y todavía queda uno por enseñaros, que es este, el de Destiny. Diréis, Marcos, si nunca has subido Destiny ni te hemos oído hablar de Destiny en el canal. Bueno, aunque no me guste mucho el juego, tampoco he jugado nada más que una vez en casa de un amigo. Me gusta mucho esta temática así como espacial y ciencia ficción del espacio. Y bueno, me gustó, son así como los tres tíos que están detrás del planeta y con los cazas, y bueno, con los cazas, ¿sabes? No son cazas, son naves espaciales, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Y está bastante chulo, igual se ve un poco mal por la luz, pero yo os dejaré un enlace, si no, a la imagen real. Vale, a ver, voy a dejar esto por aquí y todavía me queda un póster. Voy a enseñaros los pósters, pues para que vierais un poco cómo son. Me encanta el de Nueva York, es que parece real, parece que hay una ventana aquí, pero no existe. A ver, voy a ajustar esto. Un momento, ¿para qué ajusto esto? Sí, ahora va a venir algo espectacular. Es que tengo la manía de mirar aquí. Voy a ponerme esto porque aquí me estoy viendo yo. Tengo cara un poco de malo, ¿vale? Estoy un poco malo, perdonadme, ¿vale? El muñeco Android, antes de enseñaros la caja, quiero hacer algo con el muñeco Android, ¿vale? Porque creo que se lo merece. Ya sabéis que mi muñeco Android no funciona porque no tiene agua. Esto lo arreglo yo un momento. Esto lo arreglo yo. Vale, sí, estoy aquí, ¿vale? He echado agua porque esto funciona que en agua, ¿no? Y bueno, lo convierte en vapor a través de los ultrasonidos. Entonces pensé yo, ¿y si en vez de agua he hecho otra cosa? Como por ejemplo, Monster. ¿Explotará? ¿Reventará? ¿Implosionará? No lo sabemos. Nunca he visto ningún vídeo de esto. Seguramente alguien lo haya subido, pero voy a echar Monster. Pero primero necesito Monster, ¿no? Pues eso. Bueno, pues aquí tengo la lata de Monster, que aparte de estar bastante guapa, me va a servir a mí como decoración y tiene como un tacto así rugoso. Bueno, esto no es un unboxing de Monster, ni me paga Monster. Si está viendo alguien de Monster este vídeo, me podía pagar por promocionar sus latas porque me gustan bastante las latas.
y esta es como un tacto así rugoso. Bueno, el caso es que voy a echar al muñeco Monster, ¿vale? Aquí está el muñeco Android, le he vaciado, ¿vale? Esto normalmente va con agua, pero vamos a echar Monster. A ver, espero que no explote la lata. Abro así, madre mía, a ver. Haz la lata así, como se abre. Por si alguien no ha visto nunca abrir la lata, ¿por qué no se enfoca, tío? Vale, ahí, está cayendo la gotita. A ver. Molaría que me flotara ahora la cabeza. A ver. Está bueno, ¿vale? Vamos a proceder a echar un poquito. No mucho, ¿vale? Echa un poquito, no sé si se verá ahora en la cámara. A ver, voy a hacer que se vea. ¿Cómo? Pues con la magia de la edición. Bueno, ahí está, ¿vale? Es eso, amarillo. No es de otro color ni es raro. Vale, y una vez hecho esto, ponemos la tapa. Esto es muy raro, ¿eh? Lo que voy a hacer, igual explota aquí. Ponemos la tapa al muñeco Android. Iba a decir, no se enciende, pero bueno, está desconectado. Y a continuación, en cuanto conecte este cable, pueden pasar dos cosas. Que explote esto, que me snife el vapor de Monster, o lo demás no lo sé. Pero bueno, voy a ponerlo. No sabe a Monster, sabe como a plástico de... Coño, qué sida, ¿qué es esto? No, ya, ¿qué es esto, tío? ¿A qué sabe esto? He desconectado esto y sigue funcionando. Mira, voy a dejar esto es una maldición. Mira, lo importante es que ha funcionado. No lo probéis en vuestras casas. Me acaba de intoxicar ahora mismo y el Monster ya lo ha abierto para nada. Vale, aquí está la caja, ¿vale? Aquí está la caja y voy a dar la vuelta al trípode para enseñaroslo correctamente, porque esto es un... si no... Vale, pues ya estamos de vuelta, he conseguido poner de esta forma la caja, o sea que yo estoy en un lado, pero es verdad, voy a poner aquí mi muñeco para que veáis mi super muñeco de Playboy. A ver, ahí, perfecto. Y a ver qué contiene, no sé qué contendrá, igual trae una sorpresa y explota la caja, esa es la sorpresa. Vale, ¿esto qué es? Vale, que enfoque primero, vale. Como os digo, os dejaré todo en la descripción por si queréis pedir estas cajas. Son como de otra marca o de otra compañía, pero bueno, seguramente que nos sorprende gratamente. Lo primero que tenemos aquí es como un muñeco de... ¡Hostia, mira, de Transformers! Hace poco he enseñado el póster, pues ahora tenemos otro muñeco de Transformers aquí. Abre la bolsa, aquí está. Vale. ¡Hostia! Estos son muñecos de estos japoneses asesinos. Ahí estáis viendo que trae como coleccionables una carta de... No sé si será tipo Yu-Gi-Oh, pero a lo Pokémon. O sea, a lo Pokémon, tío. A los Transformers. Y esto es un rayo en 3D, que no sé si se verá en la imagen. Pero es como un rayo que cambia. Vale, se me ha caído algo. Yo no sé el que se ha caído, ¿vale? Es de esto. A ver si se enfoca, chicos. Por favor, cámara de un millón de euros. Pues, podrías hacer el favor de enfocarte. Si se enfoca esta mierda, tío. Ahí. Es que hay que hacer un truco para que se enfoque. Tienes que poner la mano detrás. Si pones la mano detrás, tampoco se enfoca. Bueno, ahí estáis viendo ya el Transformers enfocado. Y si no pones la mano, pues va un poco raro el enfoque este súper automático de la cámara. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. La bolsa también. Las cartas también. Y aquí hay como unos sobres que pone Feliz With. Que no sé si será cocaína en polvo. Bueno, el caso es que esto es como... palomitas, ¿qué es esto? Vale, son como los petacetas de siempre, ¿no? Estas típicas polvas que te echas en la boca y empiezan a picar, ¿no? Con las cosas que hay en la caja de Terminator. Me encanta también la saga Terminator un montón. Y esto parece que es... No tengo ni idea, ¿eh? Os lo voy a enseñar por aquí. Parece que es como para ponerlo en la cartera, según este dibujo increíblemente detallado. Voy a abrirlo y a ver qué se supone que es. Vale, pues esto es el plástico y aquí pues es una cartera, una increíble cartera de Terminator para que no te robe la gente el dinero. Con esta cartera nunca te robarán el dinero, ¿vale? Ni más ni menos por no llevarse la cartera. Vale, vamos a continuar con esto que es de X-Men, de la película de Días Pasados del Futuro, que es la película esta como que vuelven al pasado a conocerse y bueno... Para los que conozcáis la película sabéis de qué hablo. Y esto pues es... No sé qué es esto, tío. Es como un imán.
Es como un imán para ponerlo, si quieres, en el frigorífico y aquí pues colocas cosas, ¿vale? Tenemos un brazo que lo vais a ver, que pongo la mano para que enfoque, porque este enfoque pues funciona de esta manera. A ver, ahora. Ahí, lo estáis viendo. Es como un brazo, pero no sé de quién es. No sé de qué película es esto, de... ¡Ah, de Doctor Who! Es que es una serie que no he visto nunca, pero he oído hablar mucho de ella. Con un doctor que viaja en por el tiempo o algo así, pero está bastante guay el llavero. Mira, me lo voy a poner porque me mola. Vale, vamos a continuar con esto, que es una camiseta. Es que me vais a matar, la gente que entienda de Star Wars, es que yo no veo las películas. O sea, había alguna, pero ya se me ha olvidado. Y aquí la Estrella de la Muerte es esto, lo que estáis viendo aquí, con las diferentes partes que tiene. Y bueno, pues... Está guay, está interesante la esta. Pero yo lo que me fascina y llevo pensando es ¿qué será esto? Porque he visto esta cara y este es el muñeco de Guardianes de la Galaxia. Es el muñeco este, ¿cómo se llama? No sé, bueno, es un árbol y me encanta el árbol. Vamos a ver qué será. Dime que es el árbol. ¡Ay, mira qué cosita! ¡Es el árbol! ¡Miradle! ¡Es el árbol! Es que con los reflejos me matan porque no se ve bien. ¡Es el señor árbol! ¿Cómo se llama, tío? Tiene que venir por aquí, ¿no? ¡Groot! Joder, no, digo el nombre y mira. O sea, digo, no sé cómo se llama. Pone Groot. Pone aquí Groot. O sea, ¿soy ciego? ¿O qué, Groot? Voy a abrirlo un momento porque me encanta esto. Me encanta, estas figuritas me encantan. A ver, que no se muera en el intento. Aquí lo tengo. ¡Mirad! ¡Dios! No puede ser, es de las cabezas estas que se mueven como los hawaianos. Como mola, ¿eh? Es un Groot pequeñito y se le mueve la cabeza, como los típicos coches hawaianos que llevan ahí una tía bailando. Así cuando estoy haciendo un vídeo y me cabré, hago plas y empiezo a mover la cabeza a Groot. Está bastante guay, la figurita mola un montón, ¿eh? Mira, a ver, ¿dónde la puedo poner para que la veáis? Bueno, cierro la caja. Mira, por fijaros, la caja también tiene como un diseño. Ahí lo podéis ver ahí arriba. Por dentro tiene como estrellas, a ver si se ve eso, y está bastante guay, ¿eh? Parece un mini cine. A ver, voy a cerrar esto para que veáis a Groot. A Groot, miradle qué mono es Groot. Es Groot. Groot, te voy a convertir en lapiceros en cuanto acabe el vídeo. Así que saluda a la gente y mueve la cabeza como estoy feliz, pero luego te voy a cocinar. ¿Vale, Groot? ¿Me entiendes? ¡Sí! ¿Ves? Está feliz. Vale, vamos a dejar a Groot por aquí. Y sabes... ¿Sabéis a quién va a tener Groot de compañía? Al señor Android. Sí, se van a llevar fantásticamente bien. Bueno, vamos a continuar con la caja, que queda ya poco, pero bueno, por aquí hay siguientes cosillas, como por ejemplo esto, que es una revista. Ah, bueno, vale. Esto es como la revista de las Z-Box, ¿vale? Que es así como se llaman estas cajas, también especiales de sorpresa. Y este es como 10 centavos, sino 10 de junio de 2015. Y cada mes tenéis una. Y bueno, pues está por lo menos bien. Viene la figurita esa que me ha gustado bastante. También el llavero mola. Y creo que cuestan, no sé lo que cuestan, pero aquí pone 10 centavos. No sé, cuestan 10 centavos, ¿vale? Y aquí hay una frase espectacular, ¿vale? A ver si la sé traducir, que pone A hero need to not speak. Un héroe no necesita hablar. Cuando él se vaya, el mundo hablará por él. No, no sé si mi inglés traducido inventado, no lo he traducido, lo he sacado de mi cabeza, pero bueno, siempre tengo que mejorar el inglés, siempre lo pienso, pero al final nunca lo consigo. Y con esta frase yo creo, bueno, hay otra cosa, espera un momento, porque aparte de esto, hay una revista, como un cómic, a ver, no sé si lo estoy abriendo bien, también como de la Guerra de las Galaxias, de Marvel, y es, no sé qué, es un cómic, a ver, que lo voy a poner así. Es un cómic, está guay, está bastante bien dibujado. Está Chihuahua aquí, nuestro amigo. Y bueno, pues un cómic bastante guay para leer. Está en español, ¿no? ¿O no? No, está en inglés el cómic. Bueno, pues así podemos aprender a hablar inglés. Y creo que poco más. Si queréis más cajas de estas, pues ya sabéis que Ulay se agradece bastante. Y si tenéis alguna duda o curiosidad, me la podéis poner en los comentarios. Intentaré responderos. Y espero que se haya visto bien el vídeo con la cámara, que yo creo que es el primer unboxing que grabo con ella. Y con esta frase me despido, chicos. Una frase bastante épica, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? ¿Es épica o no es épica?